Alicia Machado recibirá demanda de José Manuel Figueroa, le dice ¡cállate! Y además, Yolanda Andrade vuelve a hablar de Laura Zapata y de Thalía. Pero yo no me rajo, no pierdo la fe. Si esta no funcionó, esta no le atiné. Sé que te encontraré. Me gusta imaginar que ya estás frente a mí. Aquí en mi corazón hasta puedo sentirte. Ya estamos en nuestra segunda transmisión del día. ¡Uy, chicos! ¡Qué intenso se puso el chat en la primera hora, en la primera transmisión, con el tema de Michelle Rubalcaba y el tema sobre Gabriel Cuevas, etcétera, de si sí, de que está bien, que no, que la, lo que dijo, pero lo que sí dijo, pero lo que... Está tremendo el asunto de la cuestión de Michelle Rubalcaba. Pero bueno, estamos en nuestra siguiente transmisión con mucho de qué hablar, con harto chisme que comentar. Vamos a platicar muchas cosas. Como siempre, me da mucho gusto que estén ustedes conectados conmigo y que estén listos, como también ya está listo Edwin Palencia de la cuenta de Confesiones de Famosos, para chismear. Así es, listísimo ya para esta hora que, como todos los que están acá saben, amo. Oye, se puso bien intenso el chat en al final de la primera hora. Pues sí, y cómo no, o sea, el tema estaba bien fuerte, y esta sí. Gente también que de repente hay que ubicarlo un poquito, qué bueno que los faranduleros lo hagan. Pues sí, mira, sobre todo, y yo lo que comento es lo que he vivido, y yo trato de siempre, porque no se puede siempre, porque somos humanos, pero siempre trato de tener objetividad y de ponerme en la posición de, a ver, vamos a entender esta historia y vamos a entender, pero a mí no me gusta cuando salen otros temas a relucir, o que nada más porque le va bien económicamente, entonces le voy a tirar, pues ¿por qué no? Esa no es razón. Sí. Esa no es una razón de poder. Es un argumento poco inteligente. Exactamente, ¿no? Y claro que empezaron algunos haters, y claro que a los que caché ahí, porque miren, se puede debatir y se puede decir, ¿sabes qué? A mí me cae bien Gabriel y a mí esto, pero ya cuando empiezan a decir, cállate y no sé qué, y, ay, no, ahí sí es cuando se les enseña la puerta y se les dice, hasta luego. Adiós. ¿Te acuerdas del programa, no? Adiós. Tú eres el rival más débil. Adiós. Exactamente, así mismo. Exacto. Entonces, bueno, mucha cosa que platicar, mucho que comentar. Vamos a empezar, ¿qué te parece? Con estas imágenes que ya circulan sobre Wendy Guevara grabando en París la primera mini telenovela que está protagonizando. ¿Quién lo hubiera dicho? Wendy Guevara, que obviamente admiraba a Julián Gil, ahora es su protagonista, es su galán de telenovela. ¿Qué tal? Y mira que cómo han conectado, ¿no? Ya hasta ya le están haciendo el... ¿Cómo era que decía? Wendian, no me acuerdo cómo que era, es el nuevo chipeo que le están haciendo con él, porque se llevan muy bien, o sea, como que han conectado bastante. Mira, aquí están abrazaditos, ahí está la Torre Eiffel. No hay nada más romántico que... ¡Ay, Dios! ¡Ah, hijo! Pues ahí, ¿qué pasó? Pues ya casi por besarse, ¿no? Aquí en el pavimento, pero ¿como por? Pues es más romántico, están en París, o sea, las calles de París le da más romanticismo. Oye, que Emily en París le quedó corta a Wendy. Pues sí, mira, mi chiquita ahí ya está con su boina. Oye, es que a ver, vamos a analizar esta historia de éxito de Wendy, desde dónde viene, lo que ha logrado, cómo cada minuto logra como superar lo anterior. Ya ganó un reality show, pero ahora hará una mini telenovela, pero ya tiene giras exitosas, pero es la imagen de Mac, pero es la imagen de otras compañías. O sea, es impresionante lo que va logrando. Pues sí. Pero es que es su personalidad, ¿no? La que de repente le ha llevado hasta ahí. Tiene una personalidad, aparte de extrovertida, creo que es muy generosa. Sí, mira, ahí están las imágenes de estas primeras escenas que se graba en París, de Julián Gil y Wendy Guevara, un amor viejo. Viejo, güey, güey. Exactamente, un amor viejo, así se llama esta historia. Y bueno, yo me hago una pregunta. Perdón que ya te interrumpí ahí.
Yo me hago una pregunta, ¿será que habrá más elenco o si la novela se va a enfocar en ellos dos nada más? Ay, esa es buena pregunta porque no se ha hablado de otros personajes, ¿no? Porque aparte debe ser carísimo irse a grabar con un staff grande hasta París. Acuérdate que, por ejemplo, esta Carla Estrada grababa de contrabando y esto no se está grabando de contrabando, esto sí ya tienen permisos. Sí, por lo visto, porque pueden enfocar todo ahí. Ajá, porque te acuerdas que esta Carla Estrada en El Privilegio de Amar, por ejemplo, fue de que la rapada de esta Cynthia Clitbo, de Tamara, se hizo de manera express y en friega, porque fue de órale, órale, éntrale, ¿no? Éntrale porque no tenemos permiso para que esto pase. Sí, no, mi cinta ya sentía que llegaba la policía a llevarla con la mitad rapada, ¿no? Decía, ¡ay! Ajá, y arruinar la escena, ¿no? Y luego cuando pues la gente voltea, esto también arruina la escena de alguna manera. Y pues en este caso se ve que sí hay permiso, pero a lo mejor no hay permiso para que grabe tanta gente. Es decir, porque pues, Claro. o sea, yo por ejemplo veo que las producciones que sí consiguen más permisos son las de Netflix. Sí, ellos sí tienen como mayor libertad para grabar sus productos. Claro, porque aparte pues traen unos presupuestos altísimos. Oigan, la gente que nos está viendo en este momento, denle me gusta, vayan dándole me Así gusta a este video, vayan compartiéndolo, vayan comentando, vayan votando en la encuesta, porque eso nos ayuda muchísimo. Oye, te voy a vamos leer ahora la hablando. encuesta para que se pongan ahí a votar. Ay, ya no me Dale, apareció. dale. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que, bueno, preguntabas que cuál era la novela favorita, ¿no? Actualmente. Está por ahí Vivir de Amor, está Tu Vida es mi Vida, El Amor no tiene receta y Marea de Pasiones. Así que ahí vayan votando porque pues está interesante saber cuál es la novela favorita. No me aparecen a Voten. mí los resultados. A ver, déjalo, busco yo. Voten por su novela favorita. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, déjenme. Aquí voy a buscar. Okay. Ok. A ver, a ver, a ver, aquí. Mira, dice Sol es Soledad. Va ganando. El amor no tiene receta. 69% de los votos. Después, Okay. muy abajo, muy, 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 muy abajo, con el 14% vivir de amor. Luego, mucho más abajo, marea de pasiones con el 9% y el 8% tu vida es mi vida. Va arrasando, el amor no tiene receta. Qué bueno, qué bueno. Dice Sol es Soledad que en el maleficio se notaba que grababan de contrabando. Ándale, sí, es cierto, se notaba porque aparte cuando los que van caminando voltean, eso te dice que los que caminan no son extras, sino que es Ajá. gente real, ¿no? Pues sí. Sí, oye, hablemos de Angélica Vale, ya ves que ha bajado muchísimo de peso, mucho, mucho, mírala, ahí está, la transformación física de Angélica ha sido muy notoria. Y bueno, Sí, obviamente ha habido quien aprovecha esta situación que dice, no, yo voy a aprovechar y voy a sacar raja de esto. Y entonces algunos hicieron unos como videos con inteligencia artificial, según esto, donde ella dice que es por unas pastillas que está tomando, que por eso está tan flaca, que no sé qué. Y entonces ella ya salió a decir que no crean en esas mentiras, que son mentiras cochinas, cochinas, cochinas. Oye, no, se ve increíble, a veces sé que se ve guapísima, siempre, siempre ha sí. sido muy guapa. Yo me acuerdo en Soñadora, se veía impresionante, cuerpazo, en Amigas y Rivales, en La Fea Más Bella estaba muy delgada, nada más que estaba Claro. llena de ropa, porque pues ahí era de que no lo podía lucir. Sí, no, y aparte que en esa novela se puso más delgada porque no sé si recuerdas que le dio salmonela, ¿no? Ajá, Exacto. y estuvo varias semanas enferma. Sí, más pasada de la mitad de la telenovela estaba flaca, flaca, Angélica Vale, pero ahora está impresionante. Ahora, Sí. ¿qué crees? Que lo yuki de la nutrición, como ya vio a la Vale en acuerpada y todo, está sacando nuevo reto para los faranduleros. Se llama Vencer la Lonja. Es un reto para bajar de peso y para bajar la grasa corporal. Es un plan de nutrición que los yuki de la nutrición KG les da.
Dura alrededor de 2 meses, en donde van cambiando de dietas, son 4 dietas diferentes. Él les da la atención personalizada, o sea, ustedes ahí en el WhatsApp van a estar conectados con el Oyuki, y el Oyuki les va a ir diciendo, mira, cómete esto, cómete aquello para bajar, esto está bien, a esto lo sustituyes así. Y mira, la forma de... de comunicación es a través del WhatsApp 55 51 03 87 21. Tómele nota. 55 51 03 87 21. Hay una oferta farandulera, o sea, le mandan el mensaje al WhatsApp y le dicen, yo vi el anuncio con el Alexito, así que dame un descuento, Yuki, y él les da el descuento. Entonces, a vencer la lonja los faranduleros con Oyuki, con Keiji. Ay, me encanta, y así es protagonista de su propia historia, ¿no? Vencer la lonja. Exacto, él tiene su novela que se llama Vencer la lonja. Oye, vámonos a hablar, ayer me fui al cine y me fui a ver una película que me habían recomendado, sobre todo un amigo que es un tipo culto y que sé que cuando recomienda algo es porque hay que verlo, y me escribió y me dijo, es imperdible Un actor malo, un saludo al buen Daniel, y entonces, pues sí, me fui a ver Un actor malo. Ya había visto yo el tráiler en una de las idas al cine, me tocó que aventaran el tráiler y la premisa me llamó mucho la atención. Te cuento, Edwin, la premisa brevemente, por favor, porque eso está en el tráiler, ¿eh? No es spoiler ni nada, es el tráiler. En el tráiler se ve, están filmando una película, los personajes de Alfonso Dosal y Fiona Palomo. Están filmando la película y cuando les toca hacer una escena de cama, dicen corte, y dicen corte porque ella se ve como con una actitud incómoda y van a tener que repetir la escena, van a tener que volverla a grabar por la incomodidad que ella mostró en la escena de cama. Y entonces ella les confiesa a 2 de las chicas de producción en ese momento y les dice, oigan, pues es que este hombre me violó. Me acaba de violar. O sea, este hombre acaba de estar dentro de mí, y pues obvio, esto no está en el guión, esto no es real, eso no es real, estamos actuando, ta, ta, ta. Y allí empieza el problema de la película, porque ella decide denunciar en ese momento, se para la filmación de la película y empieza lo truculento, empezamos a ver todo lo que pasa con estos 2 personajes. No adelanto más, porque al final de cuentas empieza a tener también la duda el espectador de si ella está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad, porque ella no gritó, como ella no grita, ella no para la escena, ella no para la escena, ella no grita. Entonces esa es la primer duda dentro de la película. Debo decirte que para mí ha sido una sorpresa Fiona Palomo. Entiendo que tiene de dónde venir con tanto talento. Su padre, Eduardo Palomo, era una bestia como actor. Era uno de los actores más importantes de la década de los 90s. Su mamá, Karina Rico, es una gran cantante, una gran artista, una gran actriz también, que sí no se desarrolló tanto, pero Karina Rico es una actriz muy natural. Entonces tiene de dónde salir. Pero yo... además de salir choqueado con la historia, salir choqueado con el desarrollo y el planteamiento, el debate que te genera esta película, además de salir así con el corazón, no sabes, también salí fascinado, salí enamorado de Fiona Palomo, de su manera de actuar natural, de hacer en ese personaje una creación. Si no le cambia la vida a Fiona Palomo después de Un actor malo, yo no sé entonces qué estamos haciendo con la industria, porque esta chica a partir de ahora tendría que tener, te lo digo, Edwin, un cerro de propuestas, un altero de libretos en su poder, de que la quiero en mi telenovela, la quiero en mi serie, la quiero en mi película, la quiero en mi obra de teatro, porque Fiona Palomo, te voy a decir, es la actriz ahorita de los 20 mexicana con mayor capacidad. Es la mejor actriz de la década de los 20 en este momento, de este momento en la industria. Así te lo pongo. No hay nadie que le llegue ni al 50% de la capacidad actoral de Fiona Palomo.
Qué bueno, me encanta escuchar esas palabras porque es bonito, ¿no? El reconocer a talentos jóvenes también, que de repente decimos, ay, no, ¿qué está pasando con las nuevas generaciones? Y que vengan actrices como Fiona a generar este tipo de comentarios como el que tú me estás diciendo, está padrísimo. Yo tuve la oportunidad ya de conocer su trabajo en la serie de Control Z, se me hacía muy buena, yo dije, esta niña tiene madera, ¿no? Luego la he visto en otras cosas y sí he visto cómo ha ido avanzando. Y ahora que tú me cuentas eso, pues me da muchas ganas de ver esa película. Ojalá y llegue a las salas de aquí o por alguna plataforma, Ahora voy con el señor Alfonso Dosal. ¿no? Alfonso Ajá. Dosal siempre nos ha demostrado a través de sus participaciones en teatro, en televisión, en cine, que es un muy buen actor. Pero también ocurre algo impactante. Es el mejor personaje que le ha tocado interpretar. El trabajo de él también es extraordinario. Su actuación está, es que, a ver, está en un hilo en donde puede caer en el cliché del villano, porque por la situación, está en ese hilo, pero no, lo humaniza de tal manera. Que lo hace tan bien Alfonso Dosal, también está impresionante su chamba, también, obviamente para mí la sorpresa es Fiona, porque no la conocía como actriz, porque es joven, porque es mucho más joven que él, y a él ya lo conozco, entonces yo a él ya sé que es un buen actor. Claro, este personaje es tremendo personaje, pero de verdad, yo les recomiendo Un Actor Malo, me parece lo mejor que existe en este momento en la cartelera de cine en México. No hay comparación con ninguna película gringa, no hay comparación con ninguna película mexicana. Tenemos que ver Un Actor Malo, porque te voy a decir una cosa, tiene Dime. temas, no puedo profundizar porque tendría que estar dando spoiler, pero el tema final, el tema del debate final, que no es la premisa de la película, el tema final de lo que le pasa a Alfonso Dosal es algo tan de hoy, tan de ahorita, de preguntarse muchas cosas, de cuestionarse como sociedad. Es un cuestionamiento constante a la humanidad, es un cuestionamiento constante a nuestra mentalidad, a nuestros gustos, a nuestras formas de resolver los problemas como adultos o como niños locos, porque eso es lo Okay. que pasa. Entonces, ese cuestionamiento, cuando una película te cuestiona, cuando una película te está poniendo el dedo en la llaga como ser humano y te está diciendo qué fregados estamos haciendo de la vida, es cuando tienes que ir a ver una película. Vale la pena verla. Sí, te lo juro, vale cada peso que se pueda gastar en el boleto, cada yo la quiero repetir, yo quiero volverla a ver porque Okay. quiero ver otras, o sea, quiero volver a maravillarme de Fiona Palomo, así te lo digo, y de Alfonso Dosal. A ti te ha pasado lo mismo que me pasó con Carolina Miranda, ¿no? En Mujeres Asesinas, que yo me quedé así como, ¿qué pasó con esta mujer? ¿En qué momento se volvió este monstruo actuando? Porque qué bárbaras. Pero qué bueno, mira que ahorita que estamos hablando de cine, tengo una exclusiva, no sé si quieres que te la cuente. Sí, Hablando adelante. precisamente de cine, pero antes de contártela, para motivarme y contársela, ¿qué te parece si nos empiezan a subir esas likes? Porque ya Venga, revisé aquí, venga. andamos bajos. A ver, les va a ¿Cuántos gustar. tenemos? Te voy a dar una pista. Es una actriz muy, muy querida, súper estrella, canta aparte. Entonces, pues sería creo que su regreso al cine. Okay. Eso me gusta, A eso ver, me gusta. llevamos Dice Liliana. 357. Dice Liliana Pérez, Alex, ¿solo está en cines en México? Sí, ahorita solo está en cines en México. Yo creo que no va a tardar mucho en llegar a plataformas. Por ejemplo, la película de Radical de Eugenio Derbez tardó un mes en llegar a las plataformas digitales. Okay. Entonces, no va a tardar. No estaba lleno el cine, lo cual me da rabia, lo cual me da un coraje, porque siento que estas cosas tendríamos que estarlas viendo más personas para concientizarnos de cómo reaccionar, cómo ser como personas ante situaciones tan tremendas como la que vive el personaje de Fiona. Oye, que a ver, ¿habrá algún comentario que ahí se le ocurra más o menos quién será a la persona que me estoy refiriendo? Ah, la tía Lucía dice. Pues yo diría que No. cuenta como diva, pero no tiene actitudes de diva. Voy a Okay, ver si ya es momento. Y yo tomándome el tiempo como.
A ver, te digo, mira, te digo. Dicen, si quieren ver gratis un actor malo, vean las novelas de William Levy. Lo que hablábamos, ¿no? Ay, lo amé. Ay, ¿dónde lo puedo enmarcar ese comentario de Fernando? A ver, ¿estás listo? ¿Quieres que te cuente ya? A ver, ¿quién? Pues mira, que me cuentan que va a regresar al cine, ¿sabes quién? ¿Quién? Lucero. ¡No! Lucero. Así como ¿Lucero? Lo ves. ¡Lucero! ¡Oh, my God! Se viene con una película de videocine, por ahí va a estar protagonizando con otro también muy conocido. ¿Quién? Un Timbiriche. ¡Ay, Timbiriche! ¡Ay, Capetillo! ¡Benny! ¡Con Benny! Benny. ¡Con Benny! ¡Con Benny! ¡Ok! Con Benny. A ver, Lucero, el otro día que oía su trayectoria, ella empieza a despegar a través del cine. O sea, claro, para ella fue muy importante como adolescente, porque lo cuenta que la mamá, resulta que a la mamá le dijeron, ahorita no hay este protagónico para Lucero, que haga otros personajes, y la mamá dijo, ni más, Paloma, mi hija es protagonista, y entonces empezó a hacer que la de Pedrito Fernández, pero la de Luis Miguel, la de Mijares, y muchos años después hizo la de Zapata, con Alejandro Fernández. O sea, siempre que ha hecho cine, ha hecho algo chilo. Entonces, sí. Lucero va a regresar al cine junto con Benny. Con Benny, y por ahí va a estar otra gran actriz a la cual pues admiramos y queremos mucho nosotros, que es Lore Graniewicz. ¡Ay, Lore! ¡Ay, no, me encanta! A mí Lore me fascina, yo la amo desde Los Ricos También Lloran, o sea, me parece que su trabajo es increíble. ¿A poco? ¿Cómo se llamaba ahí? Era la Britney. Britney, no, sí. Es que Lore no, está increíble, qué padre. Entonces, esta es una exclusiva de este programa, si lo retoman los diferentes medios, solo les pedimos que nos den el crédito, no pasa nada, o sea, está bien chilo que nos den el crédito, y así todos somos amiguis. Serían ellos como los tres personajes principales dentro de esa película. Jesús de Veracruz, por los guarachitos del niño Jesús. Ya queremos ver, ¿verdad? Se antoja. Ay. No, tú sabes que yo amo a Lucero. O sea, a Lucero la amo como cantante, como actriz, como conductora, pero como en las películas, pero en las novelas, pero en lo que haga. Mira, nomás caminando, ahí yo, si camina nomás ahí, yo la veo, nomás caminando. Dios sabe, sí. Dicen muchos. Sí, no, yo amo a Lucero. Y sus fans lo saben, ¿eh? Fíjate, cuando he ido a conciertos en el Auditorio Nacional, sus fans se han acercado a mí y me han dicho, ay, Alexito, qué padre que vienes a ver a Lucero. Y no, yo amo a Lucero. Entonces, obvio, voy a estar ahí comiéndome mi combo nachos para ver su película. ¿Cómo no? Así es. Ahí vamos a estar. Claro que sí. Dicen aquí, es una artista muy completa. Es que lo es. O sea, ¿cómo te explico que Lucero todo le sale bien? Todo. Y a ver qué tal, ¿no? Con esta nueva forma de hacer cine, porque pues, cuando ella hizo cine en aquellos años era muy diferente a lo que ahora se hace. Yo creo que se animó mucho pues, después del Gallo de Oro, ¿no? Porque es algo así. Exacto. O sea, yo creo que está en una edad perfecta de hacer una cantidad todavía de personajes importantes, protagónicos. Creo que tiene que aprovechar esta década en la que está, porque todavía puede ser una gran protagonista. Y ya me emocioné, ya la quiero ver. ¿Verdad? Yo también. Yo cuando me llegó el mensaje así como, ¿qué? porque me dicen, ¿qué crees? Que dos de tus actrices consentidas van a hacer una película. Ah, sí. Oye, hablemos, bueno, fíjate, yo venía así como, mira, han pasado casi 24 horas de que vi la película y miren cómo me pongo. Y entonces yo venía así bien, ya bien emocionado, ¿no? O sea, bien intenso como soy. Y entonces todavía que me mandan el tráiler de lo que va a ser el regreso de Pueblo Chico Infierno Grande. Entonces que me van mandando el tráiler y no, pues perdí la razón, o sea, terminé más descontrolado, más histérico que nunca, porque yo no vi esta telenovela, o sea, aunque ya era un adolescente, no me llamó la atención, o sea, no la vi. Y entonces ahora, viendo el tráiler, que hasta te lo mandé, claro, el tráiler, híjole, te das cuenta que tal vez se cometió un gravísimo error como audiencia y que es el momento tal vez
de reparar este error, de prestarle la atención a esta historia, ¿no? Yo me acordaba que el personaje de Alma Delfina, que era la Beltraneja, había sido mujer que vendía la caricia, pero no ubicaba. ¿Cómo? Muy canija. Sí, que era la villana de la novela, pero yo no ubicaba el antecedente, y en el tráiler que además lo subió Verónica Castro, para si lo quieren ver, Verónica Castro en su cuenta de Instagram la subió, este videito, el tráiler, y ahí te das cuenta que lo que pasa es que el personaje de José María Jaspic se va a casar con la Beltraneja, pero la mamá ahí con sus calenturas queriéndose echar al yerno, y ella llega justo a descubrirlos, ¿no? Eso está en el tráiler. Y luego el personaje de la Vero, ¿no? Que la obligan a casarse con un viejo horrendo que la termina maltratando y luego se queda viuda y luego regresa. Oye, qué historia, porque aparte se enamora de un hombre más joven que era Juan Soler. No, también hagan de cuenta que, yo en el suelo desmayado 3 veces después de ver el tráiler de Pueblo Chico Infierno Grande, se estrena en mayo por Telenovelas y creo... No, estoy seguro que va a ser un éxito. Siento que le va a pasar lo mismo que a Alondra. Alondra también era una historia adelantada a su época. Era, hablaba de una mujer con libertad, empoderada, segura, etcétera, que decide tener una relación con un hombre casado, pero lo decide, nada de que me engañó, no. Ella lo decide. Acá es una mujer que termina enamorada de un hombre más joven, pero que todo el mundo le dice, ostate, mujer, ¿cómo? Y entonces, Pueblo Chico Infierno Grande, en serio, ay, qué hay que valorar. Y tantos actores, está Rosa María Bianchi, Ana Berta Espín, Jorge Rusek, Enrique Rocha, Arcelia Ramírez, Alma Delfina, Socorro Bonilla, Juan Soler, sí. Verónica Castro, qué cosa. Y en la etapa joven, ¿no? Está Araceli Arámbula, Kuno Becker. Uh-huh. Ajá, ¿sí? O sea, un gran reparto. No sé si será esta la primera novela de Araceli. Sí, creo que sí. Okay. No. Hizo Cañaveral. Ah, claro. Estuvo ahí. Ajá. Hizo Cañaveral en el 96 y luego en el 97 hizo la de Pueblo Chico. Ok. Ajá. Pero ahí está también. Oye, no, pero en serio, mayo, llega ya, por favor. Llega. Sí, ya no surge. Y va a estar remasterizada, ¿no? Sí, ¿viste la calidad? Sí. Increíble. Ay, no, te lo juro que hasta estoy necesitando pañal. Ahora es momento de hacerle justicia, la justicia que no tuvo en el momento en que se estrenó, ¿no? En aquel tiempo. Ajá. Ay, no, siento que me va a dar algo. Sí, ya, pídele a Lore una coquita. Ay, no, espérense, aquí sí, tengo tecito. Una cosita de Valeriana por ahí. Lee comentarios mientras, porque esto me puso muy mal. Sí. Te voy a leer los comentarios por acá. Dice Sandra: en lugar de en telenovelas queda, dice. O sea, ¿en qué lugar? Ay, no me acuerdo. Sí me habían dicho y ya no me acuerdo. Mira, Charlie. Ajá, ¿qué dice? Lelo. Alex dice, te mandaré gotas de las que yo tomo, andas muy intenso, no te vaya a dar algo, ¿verdad que sí, Charlie? A ver, que hasta rojo estaba. Es que, a ver, me tomo una taza de café, me llegan estas noticias, ¿cómo quieren que me ponga? ¿Cómo quieren que reaccione? Es que en serio, el tráiler está perrón. Mira lo que dice Juanito Acecas, que me aparece por acá, dice, la Beltraneja se lleva la novela. Es que es un personaje, de verdad que si yo tengo algo de que recuerdo esta novela es precisamente por el personaje de ella, que me encantó. Que no sé por qué no le volvieron a dar villanas a ella. A ver, te va a dar el Mimiski. Es que Alma Delfina, después de esta, hizo el remake de Amor en Silencio. Y le dieron el personaje oscuro. O sea, sí la aprovecharon porque al siguiente año TV Azteca dice, vengo chupoco. Entonces la lleva TV Azteca a Alma Delfina y hace el remake de Amor en Silencio que se llamó Háblame de Amor, que lo hizo Ana García con Bruno Bichir y Mauricio Ockman.
Y entonces ahí ella hace el personaje que había hecho Margarita Sanz, que pues es una loca desquiciada que termina matando a la pareja protagónica. Entonces Alma Delfina, luego de ahí se aventó otro personaje muy importante, que en la telenovela no fue un éxito, eso es otra cosa, pero sí, sí la vieron, sí, sí la vieron. Pues mira, ese dato no me lo sabía. Según yo era la hasta ahí había llegado de villana ella. Ajá, y luego lo que pasa, acuérdate que a veces lo que interfiere también es la vida personal, y ella se fue a vivir a los United States of America, a los Estados Unidos se fue a vivir, y entonces allá hizo muchas novelas, pero las novelas de Estados Unidos, estas fusiones, Sí. La encasillaron mucho en la vecina buena onda, en la que pues, estaba allí, Dice Sole Soledad, yo hice ya la emoción de Alex, ya me dieron ganas de ver la novela, ya te vieron todo ahí eufórico. Chéquense el tráiler en las redes sociales de Verónica Castro, para que vean de lo que yo les estoy hablando. No me pongo así por cualquier cosa, ¿eh? Es muy exigente acá el muchacho. Pues es que mira, más que nada, como estoy acostumbrado a ver tanto contenido, que entonces no me apantallo con cualquier cosa. Y aunque estamos hablando de una historia de 1997, pero justo me entra esta ansiedad de que no fue valorada. Justo me entra este, ya me estoy poniendo mal otra vez. Justo me está entrando esta emoción. Me está entrando esta emoción de decir, ¿por qué? ¿Por qué no la valoramos? O sea, ¿por qué? Porque Verónica Castro acostumbró a la audiencia a algo, y el día que les dio algo distinto, no supieron apreciar la evolución de Verónica Castro, ¿no? Es correcto. ¿Qué novela, me pregunto yo, de la que en este tiempo le hicimos el fuchi, irá a funcionar así? ¿O irá a causar una emoción así? Como la seguro, tuya. Seguro. ¿Sabes qué? No le hicimos el fuchi porque tuvo éxito, pero el horario creo que fue un problema. Eternamente Amándonos. Sí, ¿verdad? Sí. Totalmente. Ni me toques esa canción porque lloro también. Creo que cuando Eternamente Amándonos se retransmita, la vamos a revalorar, y en ese paquete estoy yo. Porque yo no la pude ver porque estaba temprano y luego no la pude ver. El caso es que no la vi como yo hubiera querido. Vi pedacitos, la vi a través de tus ojos que me la contabas y me decías, pero yo creo que esa es una de las que podría tener un valor. También, por ejemplo, de las que siento que llegaron a ser poco valoradas está Ramona, con Kay del Castillo. Ah, claro. Oye, Elena Rojo, ¿no? Elena, Sergio Sendel, Palomo. Pues sí. O sea, estamos hablando de grandes. Ajá. Entonces, yo creo que esas son historias que sí. Yo sé que, por ejemplo, Eternamente Amándonos a ti te hizo enloquecer. Sí, pues imagínate, estaba en el concierto de Carlos Rivera, y como todas las canciones de Carlos Rivera estaban en la novela, o sea, no exagero, los que vieron la novela saben que estaba musicalizada por Carlos Rivera, disfruté más el concierto. O sea, a mí se me venía a la mente la gente llorando por su pareja, por el ex, por el presente, no sé por cuál, y yo llorando por la monarca cuando se murió. Ah, entonces te sentías Diana Bracho. Yo me sentía Diana Bracho ahí. Ajá, tú ahorita en Diana Bracho, en sí. La monarca. Pues como que ya eres de la edad, ¿no? Ah, yo creo que sí. ¿Qué le contesto a este? Señor. Sí. Así, permíteme, ¿nos podemos salir un momentito del aire para responderte? Ok, que Pueblo Chico va en prime time de lunes a viernes al terminar Yo Compro Esa Mujer. Ahí está el dato. Okay. Termina Yo Compro Esa Mujer y en mayo arranca Pueblo Chico Infierno Grande. Si les gusta mi opinión, si creen en mi opinión, corran en mayo a verla. Si no, de todos modos, para que me callen el hocico. Ándeles. Si no hay, te la vas a estar contando, de eso estoy seguro. Ah, no. Prepárense, narración diaria, como con Alondra. Aquí empiecen a pensar en el Alexito histérico, porque ese va a llegar. Ese va a llegar. Ese llega porque llega. Oye, vamos con, justo hablando de Verónica Castro. Y ni más, Yolanda Andrade. Oye, resulta que Yolanda Andrade le fueron a preguntar qué onda con lo que había comentado de Laura Zapata.
de estas supuestas relaciones que tuvo con mujeres, claro, ¿no? De las novias. Y que si su hermana Thalía lo sabía. Y entonces dice Joe que no, que Thalía no sabía nada de estos romances, que Thalía lo desconocía porque fue en otra telenovela. Esto vuelve a confirmar la teoría de que sí, que a la persona a la que se refieren, yo no sé si es verdad o es mentira, pero a la persona a la que se refieren es a Renata Flores, a Leopoldina de Rosa Salvaje. Porque okay. Si aclara Yolanda Andrade no fue en otra novela, entonces quiere decir que no fue María Mercedes. Pues no. ¿Qué fue para las generaciones de más cercanas, la maestra Verruguita en Vivan los Niños, ¿no? Correcto. Y que hacía el personaje de la empleada de la casa, ¿no? La empleada de la familia, y la jefa era esta Laura Zapata, ¿no? Que era esta, ay, ¿cómo se llamaba? Dulcina, ¿no? Dulcina, así es. Y la otra era Cándida, ¿no? La hermana. Liliana Wood. Ajá. Oye, que hablando de hermanas, estaba viendo que a esta Gaby Rufo, ay no, yo a Gaby Rufo, siempre tengo que decirlo, perdónenme, pero yo a Gaby Rufo la amé en mi niñez, no la olvido, la veo y me emociono, porque la amaba por TVO, o sea, TVO para mí fue wow, y luego hizo Llévatelo con Paco Stanley, y luego hizo un programa, que me acuerdo que fue un fracaso, con Diego Schwenick, que se llamaba Nuevas Tardes, o sea, okay. A Gaby yo la amé, y entonces ahí se la topa Eden Dorantes, y ahí corre Eden Dorantes como si no hubiera un mañana, ¿no? Y la agarra y le dice, oye, que a ver si vuelves a la actuación, y ella así como de, como de, ¿qué me estás hablando? Porque, a ver, ahí hay que saber un poquito de la historia de Gaby, que es la hermana de la Queen, ¿no? Gaby Rufo. Y entonces, claro, ella empieza haciendo telenovelas, efectivamente, pero luego de hacer telenovelas como actriz, las deja por la conducción. Y entonces hace estos programas noventeros que te digo, TVO, Llévatelo, Nuevas Tardes, luego hizo radio, y después decide abandonar la conducción y pasa a una tercera profesión, que fue la escritura. Es escritora de telenovelas. Ella estuvo detrás de Mi Marido Tiene Familia y de otras producciones más, según yo creo que de Minitas de Pasión, y creo que ahorita está preparando la nueva telenovela con Pedro Ortiz de Pinedo. Okay. No, bueno, ya había estado con él en Citas Ciegas, que incluso hizo una participación especial ella dentro de la novela. Pues ella dice que como actriz ahorita ya ni le llamen, porque ella lo que quiere es nada más escribir. Pura que una participación que te digo, así como la misma participación que tenían las tías que estaban ahí, ¿no? O sea, era como que apareciera mi Gaby nada más. Ok, Árbol 25. Ajá, eso. No hablo. Citas Ciegas es la de donde estuvo también su hermana, ¿no? Exacto, que la Queen era como la protagonista. Ajá. Oye, hablando de nuevas producciones, pues ya están preparando el remake de Tres Mujeres. En Televisa ya están preparando este remake, que es pues una historia que desde mi punto de vista no fue el libreto más sólido de una telenovela. O sea, al principio sí, los primeros 70 capítulos que son gloriosos, son muy buenos, porque se hicieron con mucha calma, porque se grabó con mucho tiempo, la novela duró enlatada mucho tiempo, y después, cuando deciden regresar a todos a grabar, pues yo me acuerdo que al personaje, por ejemplo, de Karime Lozano, le pasó de todo, o sea, a ella nomás faltó que la miara un perro, porque en serio le pasaba de todo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Ah, sí, pobrecita, y también el personaje de Erika, ¿no? Bueno, a las tres, porque Norma Herrera termina también como enloquecida, ¿no? En una parte, sí. Y luego, o sea, a las tres les pasaron, porque la telenovela duró, fue un año de telenovela, duró un largo año, y creo que pudo ser mejor, pero se notaba que estaba escrita al vapor, o sea, se notaba que estaban con marchas forzadas, que a Karime la regresaron de quién sabe dónde, a Erika también, y andaban en otro lado, y las regresan a grabar, y entonces creo que eso hizo que el libreto no fuera tan sólido. Pues total, y que a ese libreto no tan sólido le andan haciendo un remake, y ya hay casting. Así es. Esta nueva versión, bueno, tiene como título tentativo Amar Sin Tiempo, pues ahí ven las personas que han hecho casting, está Elsa Ortiz,
Romina Poza, Clarisa González, Diana Haro, que la acabamos de ver en El Gallo de Oro, está Jorge Loza, el Albacete, José Manuel Rincón, que se ha vuelto un consentido, ¿no?, de las plataformas. Qué buen actor es José Manuel Rincón. En Senda Prohibida lo vemos. Qué buen actor, que además es un galanazo. Pues sí, y otro galanazo que está aquí, mira, es Ramsés Alemán, que lo están pedir para protagonista, que dicen, ah, ya denle una oportunidad, porque ha destacado, ¿no? Lo recuerdas de que era el Juanga. Ajá, exacto, de Mi el Fortuna Juanga. Es Amarte. Sí, está Jorge Gallegos también, que aparte de actor es cantante, entonces, aquí está. Hay otros, creo yo. Sí, ahí lo vamos a poner, pero sí me llama la atención, pues obviamente, o sea, aquí hay pro talento, o sea, estos actores que estamos viendo, bueno, Jorge Loza no sé qué tal como actor, pero José Manuel, Ramsés, me parece, Jorge Gallegos, a Jorge yo lo vi en teatro, que tú sabes que un actor en teatro es donde se muestra a su máxima capacidad, y lo vi en El Beso de la Mujer Araña con Chantal Andere, y con Rogelio Suárez. No, qué tamaño de actor, qué tamaño de cantante, que Jorge Gallegos está poco valorado en la industria, poco valorado. Mira, vamos aquí a poner Amar sin tiempo, ¿no? Igual te quería mencionar esta chica que se llama Clarisa González, estuvo en Tierra de Esperanza, que fue de los personajes más rescatables de esa versión que hacía la chica sorda, ¿no? Que no podía comunicarse, y también lo hizo increíble, o sea, la hija de Mayrin también, Diana, o sea. ¿Quién es la que dijiste primero? Clarisa González, la tercera. Ok, la de blusa negra. La güerita, sí. Ok, ahora, acá, ¿quiénes son? Dile a la audiencia. Pues ahí tenemos a Adolfo de la Fuente, que estuvo en Minitas de Pasión, Jessica de Cote, que ahorita la estamos viendo en Marea de Pasiones, y Daniel Gama Moreno, que estábamos hablando de Eternamente Amándonos, ahí andaba él haciéndole la segunda a Marco, ¿no?, que quería como algo con la protagonista. Ok, entonces todos ellos han hecho casting, el productor es Carlos Moreno, porque recordemos que el productor original fue Roberto Hernández, que murió hace un tiempo, él fue el productor de Tres Mujeres, y ahora sería Carlos Moreno. Carlos Moreno, así es, y que mira, yo no sé, que si tú me dices ahorita, dilo o lo dejamos para mañana, yo no sé, pero tengo alguna información sobre alguien que sí está confirmado para esta producción. No, yo creo que hay que decirlo, porque luego hay mucha rata. Ok. ¿Sabes? Pues mi querida Leti Calderón. ¿Qué? Leti Calderón, así como la ve. No, hoy vengo bien aquí yo informativo, ¿no? Ya aquí le solté bombas. Leti Calderón. Que es, obviamente se me hace que va a ser el papel de Norma, ¿no? Claro, que era... Ay, no, espérate. Es que ese papel, o sea, está padrísimo para Leti. Pues sí, gran actriz. Y aparte de las consentidas de Carlos Moreno, ¿no? Siempre va ella en su elenco. Sí, es como, ya ves que cada productor tiene como su talismán de la suerte. Exacto. Y para él es Leti. Oye, como que escucho borroso. Ay, no. Sí, ya te vi. Escucha borroso, ponte en arroz. Oye, no, entonces otra exclusiva para la gente que nos está viendo, Leti Calderón sería la primer confirmada en el remake de Tres Mujeres, así es, que yo ya andaba en ácidos y decía, ay, va a ser Alejandra Barros, pero no, ya me dijeron, no es Alejandra Barros, es Leticia Calderón, o sea, Esmeralda, la tía Carlota, como ustedes la conozcan. Oye, entonces, a ver, hay un desastre también ahí, hay que tocar este tema, este programa ya se alargó más de lo que regularmente se alarga, pero no importa, hay un tema, yo creo que hoy vamos a estar 4 horas, porque pues ya nos faltan 2 transmisiones, hay un tema con esta cuestión de quién se queda en la posición que tenía Nicandro.
según lo que sabemos, todavía no les han dicho al productor asociado, que es este Toño Arvizu, ¿verdad? No le han dicho si él va a quedar al mando de lo que ya estaba, porque además, ¿qué pasó? Yo ya lo he dicho aquí, lo voy a volver a decir y no me importa, que es un equipazo increíble, han hecho grandes telenovelas, merecen la oportunidad de continuar como equipo, son una familia, son un equipo talentosísimo, lo merecen. Pero todavía está eso en veremos, ¿no? No se sabe. Ahora, se dice también que podría ocupar, porque viene la novela de Rocío Campo en ese horario, cuando termine El Amor No Tiene Receta, van a darle el lugar a la de Rosy, que es Papás por Conveniencia. Y de ahí, pues no tenemos qué. Entonces podría ser la de Lucero Suárez. Es que sí, fíjate que se me hizo todo un alboroto con esto, porque de repente yo también entré como en conflicto, ¿no? Me pasaron la información y dije yo, no tenía en mente cuando me pasaron la información y empecé a redactar de que estaba Papás por Conveniencia, que ya la están grabando y todo. Pero sí me dicen, pues no, que Fugitiva va a pasar a las 8, porque Lucero es la que va a ocupar el lugar de Nicandro ahora que él ya no esté. Que yo también, como dices tú, esperemos que Toño siga también con esta producción. Pero pues se dice que así va a ser, ¿no? Y que por eso ya empezaron los castings con esta novela de Carlos Moreno, pero así, mira, de que encontremos ya el elenco, porque ya para mayo tiene que estar grabado algo, porque en junio empezaría En Lugar de Tu Vida Es Mi Vida, o sea, la de Carlos Moreno. Sí, claro. Y una semana va a estar La Rosa. El horario de las 8:30, como que siempre se lo repartían entre tres, ¿no? Era Nicandro, Juan Osorio, que aunque luego hizo una para las 9, pero la mayoría de las veces está en 8:30, y luego Rosy, y así. Y luego Nicandro, Juan, Rosy. Y así íbamos. Entonces, esto rompe como la estructura, obviamente la tragedia que se vivió con el tema de Nicandro. La tragedia de Nicandro Díaz ha sido de las cosas más feas que han pasado en el medio en este año, muy, muy feo, muy triste, y aquí me está llegando un mensaje, que sí, que todo parece indicar que sí, que no va la producción de Toño todavía, no. Ok, va a la de Lucero entonces. Ajá, sí, o sea, tú estás en lo correcto, ya ves que se ahora mucho está nada más confirmar, oficializar o confirmar, no sé cómo se podría decir la palabra, si va primero que esta de Rosy o va después. Yo creo que lo lógico sería que fuera Rosy, ¿no? Porque si ya está tan avanzada. Pero Fugitiva va más adelantada todavía. Ah, sí es cierto, Fugitiva ya tiene más. Sí, okay, ya. Pues puede ser Lucero Suárez, ¿no? Ajá. Que Lucero Suárez siempre ha tenido horarios como chiquitos, ¿no? Siempre ha tenido horarios de las 6:30, 4:30. O sea, siempre ha sido una productora que le han manejado como en un bajo perfil, y esta sería la gran oportunidad de subir al prime time. Pero te voy a decir algo. Alguien me contó que es decisión de ella haber estado mucho tiempo a las 6:30. Por ejemplo, Perdona Nuestros Pecados, se la dieron para que la produjera para las 9:30. Y ella se peleó ahí con los ejecutivos, hablando figuradamente, ¿no? Para que le dieran su horario de las 6, porque pues ella era como la reina Midas, ¿no? De este horario. Ves que producción de ella es a la que le va mejor en esa hora, a esa hora. Ok, sí, ya me están confirmando aquí. Va primero Lucero Suárez con Fugitivas. Okay. Y después va Rosy. Pero ya, quien me lo está diciendo, lo sabe. Sí, está confirmado. Y va a estar unas semanas la Rosa, mientras pues, estrenan la de Carlos. Ajá. A lo mejor es porque son vacaciones, ¿serán? Pues sí, o no, pero acuérdate que también van a estar muy así sobre tiempo grabando, o sea, si ni siquiera han terminado de conformar el elenco, imagínate. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, Vencer, la franquicia Vencer estaba planeada para las 6:30 de la tarde? La primer Vencer se ve a las 6:30, y cuando llega poner la segunda Vencer, que era Vencer el Desamor, no estaba funcionando La Mexicana y El Güero, y hacen cambalache, y ahí es donde Rosy entra de nueva cuenta a las 8:30, porque ella ya había estado con Las Tontas No Van al Cielo y con otras a las 8:30. Claro, ¿no? Y porque le fue muy bien convencer el miedo. Ajá, y aparte traía a Daniela Romo. Sí, pues una gran actriz de las novelas.
Ajá, es una estrella, ¿no? Digna del prime time. Entonces, bueno, para que quede claro, por el momento, el productor asociado de Nicandro, no tendrá la producción que estaban ya preparando. Por el momento, yo espero que esta decisión no sea definitiva, porque a mí me parece que un productor con tanta experiencia y con un equipo de trabajo armado, porque, ok, entiendo que Nicandro, pues, era el pilar, pero también hay que entender que todos los demás saben hacer su trabajo de manera extraordinaria, ¿no? Sí, Entonces, así es. ojalá que todos los demás sigan teniendo chamba, que todos los demás sigan en el puesto en el que están porque lo hacen increíble. Entonces, ojalá y esto pase, pero lo que va a suceder ahorita es que va Fugitivas con Erika Buenfil, que está en el elenco, ¿no? Y que hay otras Claro. cuatro actrices que son las protagonistas, pero bueno, para Sí. decirles Erika Buenfil, ¿no? Y después irá Papás por conveniencia con José Ron y con Ariadne Díaz. Ariadne Díaz, así mismo. Exacto. Oye, vamos a este drama de la vida real, porque hemos estado hablando puro drama de ficción. Este drama de Alicia Machado y José Manuel Figueroa. Hay que recordar que José Manuel Figueroa en algún momento se ha tenido que defender de las acusaciones de Alicia Machado de que supuestamente, Alicia fue víctima de violencia en esa relación, ¿no? Alicia Sí. acusó a José Manuel en su momento de golpearla. Él asegura que es pura lengua para confirmar que ya la demandó. Esto viene desde septiembre del 2023, cuando Alicia Machado en el reality Secretos de las Indomables aseguró que José Manuel era violento. La ex reina de belleza contó que fue pareja de José Manuel y que en una ocasión la había golpeado, incluso amenazado de muerte. Bueno, pues ahora él se defiende. 6 meses después de esta situación, José Manuel insiste en que Alicia miente y revela que ya la demandó. Es pura lengua, pura boca, pobre mujer, que Dios la bendiga, dijo José Manuel Figueroa. Asegura que no le afecta que Alicia lo sigue señalando de violento y golpeador, pues ya procedió legalmente contra ella. Que siga hablando, es una mujer que creo que pierde muy fácilmente los estribos y pues es muy habladora, fue lo que dijo José Manuel Figueroa sobre las acusaciones de Alicia Machado. Se le fue a la cabeza, a la yugular. Exacto. Cerramos la encuesta, ¿te parece? Porque ya estamos hablando de que ya hemos transmitido 2 horas y nos faltan dos transmisiones. Ok. Ya sé. A ver, ¿cuál es tu telenovela favorita en este momento? Ay, no me sale la cantidad de votos, pero a A ver, ver, con el ¿qué tal? 68% gana El amor no tiene receta, seguido de Vivir de amor, Marea de pasiones y en último lugar Tu vida es mi vida con 10%. Yo creo que sí nos queda claro que El amor no tiene recetas, la telenovela más importante del momento. Vámonos a ponerles este cuadrito en la pantalla para la tercera transmisión. Hay agarrón por dinero, se van a pelear también. Hay otra demanda de estas dos famosas. Ahorita les contamos, nos falta también el programa de reality, que es la cuarta transmisión. Y los de Facebook vuelvan a entrar. Oigan, hoy no vamos a parar, esto es maratón. Regresamos. Vámonos.